Mi gente de Un Nuevo Día, este fin de semana en la pantalla grande tenemos tres comedias, dos para adultos y una para toda la familia. Así que vamos al cine. Iniciamos con Dope, una comedia clasificación R que ha sido producida por Pharrell Williams y Forest Whitaker. Esta es la historia de un adolescente afroamericano muy inteligente y dedicado, cuya vida cambia por estar en el lugar y momento equivocados, pues durante una fiesta se lleva por error una bolsa con droga. Además tenemos lo nuevo de Zoe Saldana y Mark Ruffalo, otra comedia para adultos llamada Infinitely Polar Bear. Pero el gran estreno de la semana es lo nuevo de Disney Pixar, Inside Out. Acá conocemos a Riley. La trama se centra en la mente de esa niña, donde conocemos sus emociones, quienes desde los cuarteles generales la ayudan mientras se adapta a su nueva casa, amigos y escuela. Just going up to Pixar and seeing those guys work and getting it is, you were saying earlier, very inclusive. It's they're very, you know, you get to see the process. I've just been constantly surprised at how kind everybody is. To find out that I was playing Joy was a joy because it meant I got to go to work and be this happy engine of the film. Y la gran pregunta que todos los amantes del cine tenemos es si esa última película, Inside Out, va a lograr desbancar a Jurassic World del primer lugar de las taquillas. Veamos cómo va la venta de boletos en Fandango Cine. Oh, y todo indica que los dinosaurios van a permanecer en la primera posición. Recuerden que ustedes pueden comprar sus boletos ingresando a fandangocine.com. Y ahora, si se preguntan a dónde estoy, la verdad es que, así como en la película Inside Out, yo estoy ahora en la mente de Diego Schwenning. Y eso significa que puedo controlar sus emociones, que serán todos estos botones. ¿Será que lo puedo poner un poco triste? ¿Cómo va? ¿Esto realmente funciona? No, pero Diego, yo no quiero ver triste a Diego. ¿Qué tal si ahora lo pongo un poco enojado? ¿Realmente se enojó? No puede ser. No. Pero ¿saben qué? Mejor yo creo que hay que dejarlo alegre para que él pueda disfrutar de este día. Sí, así me gusta ver a Diego Schwenning alegre con estas emociones de Inside Out. Yo me voy a quedar acá jugando a ver qué más puedo hacer y ustedes sigan con Un Nuevo Día.